O sea, los protones existían de hace mucho tiempo, pero no se podían canalizar porque no teníamos la imagen perfecta para saber dónde los teníamos que dirigir. En los años 40 o 50 ya existían, pero no teníamos ninguna imagen, no sabíamos dónde tirar. Ahora lo que tenemos es los mejores sistemas de imagen, ya sea TAC, resonancia, que nos permite dirigir el haz y esculpir el tumor, porque lo vemos en tres dimensiones, antes no existía esto. O sea, teníamos un medio de tratamiento que no podíamos explotar por falta de desarrollo tecnológico que ahora sí tenemos.